Hola qué tal chicos cómo están sean ustedes bienvenidos a un video más de su amiga gatuna ¿no, minina y pues nada más este hoy les voy a presentar una build de Estados Alterados. Esta es la de estados alterados que yo me hice, al menos. Eh, creo que todavía me falta hacerla más eficiente. Por ejemplo, ahorita, de hecho, voy a ir a, a buscar eh, un, una mochila que tenga muerte insidiosa y que sea de Golan Gear. Pero ahorita les explico. Eh, yo la traigo con el técnico, vaya. Pero he visto que creo que funciona mejor con sobreviviente, algo así. No, de a ver, déjenme ver. Uh, a ver creo que era sobreviviente pues nada raza este les quería comentar que de hecho si es sobreviviente la especialización con la que se tiene que traer, si sí quieres hacer más daño de estados alterados y aparte de eso este porque ese daño que haces si vas en grupo el, también le pasas la bonificación a tu grupo y pues nada.

Ok, no, esto no. Pues no me acuerdo con cuál. Pero bueno, vi que hay otra especialización que hace que funcione mejor. Y pues nada. Yo la traigo con técnico. <laughs> y así está. Ya está. Si encuentran la otra versión, pues nada. Creo que. Esta es. Creo que esta es la más común para usar actualmente, así que nada. Eh, pues ya la hemos. Ya, ya, ya la han de haber visto en otros lados. Seguramente con la mochila. O con el chaleco. Este. Yo la uso de la siguiente manera. Uh, a ver, me voy a quitar esto. Y nos vamos a poner. ¿Dónde estaba? Acá está. No, no es este, es este. Así está. Yo la uso de la siguiente manera. Yo la uso con la espuma antidisturbios y la sticky de quemadura. Eh, pues generalmente, como ya sé dónde están los enemigos, de qué puerta salen y todo, pues les tiro esto en la puerta y luego les tiro a la stick y ¡pum! a encenderse todos a la chingada. <coughs> El muerte insidiosa, como talento en la mochila, nos da. Eh, cuando aplicas un estado alterado, se extiende a todos los enemigos que se encuentren en un radio de 8 metros del objetivo. Eso quiere decir que, bueno, pues. Eh, Siempre va, a estar, siempre va a estar saltando a varios enemigos el, el estado alterado. Es muy bueno, te amplía muchísimo el, el rango. El, la mochila, si no me equivoco, también lo extiende. No, dice, amplifica todo el daño infligido a los objetivos con estados alterados un 30%. Pues no viene mal, pero no me termina de convencer, honestamente. Um, la máscara es la máscara de Bill que da transmisión tóxica. Los estados alterados aplican además una penalización de daño gradual durante 10 segundos. El total de daño causado equivale al 50% del daño de las granadas de choque y aumenta en función de los atributos de estados alterados. Um, al 50% del daño de las granadas de choque. No sé cuánto, cuánto genial en las granadas de choque. A ver, déjenme ver las granadas. Interrupción que acá. También impiden que los enemigos. Ajá, ajá no, no sé. Ajá, acá están los daños, perdón. Oh, miren. 50% de ese daño. Ya, ya entendí. Este. Y nada. Pues traigo. El sujeto de pruebas en sincronía perfecta. Y traigo el capacitador que ya este. En el video pasado debieron haber visto. Que genera 60% de daño. Así que ahí está. Traigo en sincronía. Este en la pistola y es la TDI Card. Eh, de hecho, por eso es que tiene el, los 6 puntos. Por, 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 por bueno, no, de hecho, no solo es por la pistola, también por el técnico. Pero bueno, si quieren, igual pueden solo traerlo con pistola y ya está. El conjunto o el set que en esta ocasión pues, estamos usando es el protocolo de Eclipse. Que da 15% de estados alterados, más 15% de aceleración de habilidades, más el 30% de protección ante peligros. Esa última, pues. No era tan importante, vaya, pero bueno, ahí está. Eh, yo lo tengo con estados alterados y duración de habilidades. Ah, todas las traigo así. No sé por qué las traigo con duración de habilidades, la verdad. Tal vez fue una de mis peores ideas. Pero bueno, ahí está. Um... Dice: En caso de muerte, tus estados alterados se propagan a cualquier enemigo que se encuentre en un radio de 10 metros. Además, se restablece un 50% de su duración. Con el chaleco aumenta la duración eh, al 75%. Entonces ahí está. Y más muerte insidiosa, pues como les dije, siempre está saltando eso. Es por eso que yo ocupo la espuma anti disturbios y la sticky de este de quemadura, ya que pues así salta a los demás enemigos y está saltando entre todos. Genero muchísimo daño entre entre todo eso. Aunque no es tan eficiente a la hora de estar jugando en solos. Casi siempre que la ocupo es porque vengo con military, que es mi dúo. Pero bueno, es, es lo que hay. Él la ocupa con este, la torreta del ametrallador, si no me equivoco. ¿O cuál era? ¿Cuál? A ver, déjenme ver. No, el ametrallador no se sé da torreta, qué imbécil. La torreta de, de artillería, que es la que te da el experto en demoliciones. Entonces, él la ocupa con ese. Con ese y con este. El lanzaquímicos este de, de pirómano. Yo, como mencioné, pues a mí me gusta usarlo más así. Y nada. Yo nada más cargo mis daños de habilidades con el capacitador o disparo un poquito a los enemigos con la pistola, lo, lo que se me ocurra. Así que nada. Pues espero que les haya gustado esto y bueno, ya expliqué más o menos cómo funciona. Espero haber sido bastante clara. Ahora sí, sin más que decir, se despide de usted, su amiga gatuna. Minin. ¡Hasta luego! ¡Papá! Bye bye. Otra cosa que descubrí es que sería mejor traer la mochila de Golan Gear con Muerte Insidiosa que ta, aparte te da 10% de estados alterados y la máscara de Perdón, la máscara de Bill que también te da estados alterados y las cuatro piezas de este del set del protocolo se necesitan con daño de habilidad. Uh, suena medio loco pero este funciona de hecho la cebollita con daño de habilidades hace una cantidad exagerada de daño de habilidades y pues eso eh, yo creo que está mejor con eso este aparte estuve haciendo pruebas y pego muchísimo más en estados alterados con esa combinación allá ustedes si la quieren probar y pues nada es, son recomendaciones propias